Tres hombres fueron detenidos este miércoles tras dos allanamientos realizados por el organismo de investigación judicial de Pérez Celedón. A los sospechosos se les asocia con venta y almacenamiento de drogas. Las personas detenidas fueron identificadas con los apellidos Cruz Rodríguez, Mora Paniagua y Rodríguez Gutiérrez. Los allanamientos se realizaron en Barrio Las Gravillas en San Isidro del General. Imágenes que vemos captadas por el equipo de TV Sur Noticias durante esta tarde y en barrio San Francisco en Rivas. Además de las detenciones, se encontró aparente cocaína, crack y marihuana. La vivienda en el sector de las Gravillas era usada como búnker donde en apariencia vendían el producto, mientras que la casa en Rivas era usada como lugar de almacenamiento. En este trabajo, el organismo de investigación judicial usó un perro especializado en la detección de drogas. Las tres personas detenidas este miércoles quedaron a las órdenes del Ministerio Público de Pérez-Ledón para determinar su situación jurídica.